Vamos con otras informaciones. Sabemos que ustedes están ansiosos de saber lo que pasa con el huracán ahora María. María ya es huracán categoría 4, o sea que lamentablemente esto cada vez se pone peor. Aeropuertos activan un plan de contingencia. El huracán se fortaleció en la tarde de hoy y aumentó a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Es extremadamente peligroso. Y así lo ha informado el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se mueve hacia el oeste, noroeste, a cerca de 15 kilómetros por hora y se espera que este movimiento continúe hasta el miércoles. En la trayectoria se pronostica el centro de María se va a mover cerca de Dominica y las islas de Sotavento, adyacentes durante las próximas horas, luego sobre el extremo noreste del Mar Caribe durante el resto de la noche, y martes llegando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes el miércoles. Hoy hizo un pronunciamiento el gobernador de Puerto Rico diciendo que esperan lo peor con esta llegada de María y que entienden que van a ser peores los daños que lo que provocó Irma en Puerto Rico ahora recientemente. Ciertamente también aquí, y ven ustedes que tenemos una parte de la isla que va a ser envuelta por el huracán María, también aquí los daños van a ser peores de seguir esa trayectoria. ¿Por qué? Porque ya los suelos están saturados, ya en nuestro país ha llovido demasiado, no aguantamos más agua y esto inmediatamente provoca el desbordamiento de los ríos, de las cañadas, y todo ese desastre que ahora también recientemente vivimos en carne propia en lo que tiene que ver con la provincia de Espaillat. Mira, Judith, buenas noches. Con una información actualizada, fresquecita, que la tomamos de diferentes medios de comunicación a nivel nacional, nos informan que ha subido a categoría 5 con vientos sostenibles de 250 kilómetros por hora. Así que María, tú acabas de decir categoría 4, que lo vimos a las 7 y tanto de la noche. Y ya ahora a las 8:16 de la noche, estamos categoría hablando que está 5. En categoría 5, que es la máxima categoría que puede tener un huracán y que pudiera ser desastroso para cualquier isla, para cualquier país, pues que pueda afectar. Hay que tomar las medidas del lugar. Recuerdo que cuando Irma tomó categoría 5, los meteorólogos decían que van a tener que chequear una escala donde pueda haber una categoría de huracán mayor porque es la máxima e incluso si avanzaran más los vientos y fuera aún mayor, la categoría se queda en 5. Pero hay que destacar que unos vientos de 250 kilómetros por hora puede desprender, puede hacer volar cualquier árbol, cualquier avión, le dije en una ocasión, ventanas, puede destrozar ventanas, techos y todo lo que usted se puede imaginar. Imagínese que usted no pueda caminar porque el viento tenga mucho más fuerza que usted. Y por encima de 200 kilómetros es así. Y todo lo que arrastra entonces los escombros, pues siguen haciendo un daño mayor. Entonces, son fenómenos que no hay cómo controlarlo, fenómenos naturales, pero que sí se puede trabajar para que los daños sean menores. Hoy fue convocado el comité de emergencia de esta provincia de Espaillat, estuvieron reunidos en la gobernación y se comienzan a dar los pasos que para de esto mantener el rumbo que hasta ahora pues se ha proyectado, sería desastroso para la República Dominicana, sobre todo para nuestra provincia de Espaillat. Y en el mismo caso está Puerto Rico, como les dije, allá se están tomando las medidas e incluso llegaban helicópteros en el día de hoy y llegaban naves para darle auxilio, para darle protección y llevarles alimentos y una serie de pasos que se están dando en la isla de Puerto Rico, según tenemos entendido, porque lo que se espera es lo peor también en Puerto Rico. Lamentablemente, como dice Nicolás, son fenómenos naturales que no se pueden cambiar y miren, muestra de eso es lo que sucedió aquí recientemente con las lluvias. Las aguas bajaron de las montañas rápidamente, ríos que tomaron su antiguo cauce y así sucesivamente, y por eso todo el desastre que tenemos. Ahora mismo, Judith, Univisión acaba o está dando un reportaje especial por los daños de esta categoría 5
y que lamentablemente va a afectar en las diferentes islas de las Antillas, como también a Puerto Rico, que apenas Irma hace unas dos semanas que pasó por Puerto Rico y pues hubo daños cuantiosos, ¿no? Y nosotros tuvimos la dicha, la suerte de que el huracán pues subió y no afectó directamente el territorio, pero hasta ahora la trayectoria indica que nos va a afectar. Ojalá y mañana nosotros entonces tener que decir que se ha desviado. Claro que sí. Así será, si Dios quiere.